¿No me debo enjuagar la boca después de hacer el cepillado bucal? ¿Es verdad esto? ¿Es mentira esto? Pues aquí te lo aclaro. Existen en las redes mucha información sobre este tema, pero muchas veces logran desinformar o incluso confundir a las personas que están interesadas en tener una buena salud bucal. Por eso hice este video, para aclarar ciertos puntos sobre si se debe escupir o enjuagar después de realizar el cepillado bucal. Empecemos. Tú te podrías preguntar, ¿por qué algunos dentistas o supuestos dentistas me dicen que debo enjuagarme después de realizarme el cepillado bucal? ¿Y por qué hay algunos que me dicen que no debo enjuagarme después de hacer el cepillado bucal? ¿Es que algunos son malos o algunos son buenos? ¿Por qué pasa esto? Pues a continuación te aclaro lo siguiente. Si el que te aconseja que te enjuagues o no te enjuagues no es un dentista, pues ya sabemos que es una persona que no está sumergida en este tema y no es capaz, tal vez, de poder darte una información certera al respecto. Pero si lo que te aconsejan en redes son dentistas y algunos te dicen que sí te enjuagues después de cepillarte y otros te dicen que no te enjuagues después de cepillarte, lo que pasa es lo siguiente: es que un grupo de dentistas está tomando cierta fuente de información de referencia y otro grupo de dentistas está tomando otra fuente de información. Entonces, por eso es que te da una información y otro grupo te da otra información. Pero, ¿cuál es la real? ¿Qué hacer? Eso es lo que me interesa y lo que quiero saber, doctor. Pues aclaremos esto. Para empezar, los que te dicen que no te enjuagues lo hacen basándose en la eficacia del flúor. Si vemos la pasta dental, casi todas contienen flúor en sus componentes. Este flúor actúa fortaleciendo los dientes y cuando está en contacto con el agua se anula este efecto, se anula el efecto del flúor que fortalece los dientes. Y si nos basáramos solamente de esto, te diría con total seguridad que no te enjuagues los dientes después de realizarte el cepillado bucal. Pero alto, detengámonos un momento. ¿Por qué dicen que te debes enjuagar? Una pasta dental tiene varios ingredientes dentro de ella. Para este caso, leeré una pasta dental súper básica, tapé la marca para no hacer ningún tipo de cherry, pero que nos dice lo siguiente: ingredientes, carbonato de calcio, agua, sorbitol, alcohol, sodio, entre muchos otros, incluido el flúor, pero también nos dice lo siguiente: ojo, atentos con esto. Instrucciones de uso: cepíllese adecuadamente los dientes después de cada comida 3 veces al día o según la recomendación de su odontólogo. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños y usar aproximadamente la cantidad de una gota de pasta para el cepillado bucal. Entre paréntesis, 0.25 gramos. Obviamente nadie va a pesar la cantidad de pasta dental que está usando, pero te da la referencia que es una gota. Ojo, enjuagar completamente después del cepillado. Entonces, como te interesa tu salud y has estado atento al video, te preguntarás, ¿por qué la pasta dental dice que debo enjuagarme si sabemos que trae flúor y el flúor ya sabemos que se anula con el agua? Pues esta es la parte controversial en la cual muchos dentistas te dicen una información, otros dentistas te dan otra información, pero ninguno te dice el por qué realmente y no te pone la comparativa y no te aclara estas dudas. Y esto es lo que vengo a hacer el día de hoy. Lo que debemos saber es lo siguiente. Si bien es cierto, el fabricante te dice que tú escupas, pero también sabemos que el flúor se anula con el agua, entonces la conclusión es la siguiente. Si hacemos el cepillado bucal y no nos enjuagamos, sabemos que vamos en contra de las indicaciones de la pasta dental. Y también sabemos que trae muchos otros componentes, que la misma pasta dental te dice que no se debe ingerir la pasta dental, ya que esos componentes pueden irritar o traer otras consecuencias diversas. Recordemos que lo básico y primordial para hacer un cepillado bucal es nuestro cepillo bucal. Tener de preferencia varios cepillos, no comprar de uno en uno, ya que esto es lo principal, lo fundamental. Los cepillos dentales es lo principal. Los cepillos son más importantes aún que la pasta dental que usas. ¿Lo sabías? Ah, mira, qué interesante. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Ya que recordemos que una correcta higiene bucal se debe realizar también con enjuague bucal. Y si usas el enjuague bucal después de tu cepillado, ya te estás enjuagando. Y este enjuague bucal también trae ciertos componentes y también dice la misma información, enjuagar, enjuagar completamente. Entonces acá viene otra controversia porque algunos te dicen usar al comienzo. Si usas al comienzo el enjuague y después te cepillas, prácticamente estás limpiando todo el resto y estás enjuagándote. Entonces, como conclusión final, tenemos lo siguiente. No te preocupes tanto por enjuagarte o no enjuagarte después de realizar tu cepillado bucal. Simplemente, si estás acostumbrado a enjuagarte, hazlo sin miedo. No te preocupes.
Sabemos que lo principal son los cepillos bucales, realizar el enjuague, usar hilo dental y usar una pasta dental que te guste, que te acomode. O si eres un caso especial, usarás una pasta especial para ti, pero en algunos casos sí se deben usar ciertas pastas dentales especiales como es sensibilidad, mucho sangrado de encías, entre otros. Pero hablando de manera general, usa la pasta que te guste, que te acomode, no te preocupes. Invierte, sí, en tus cepillos dentales. Que tengan unas cerdas de preferencia intermedia o dependiendo de tu caso, no para todos son las intermedias, no para todos son los blandos necesariamente. Ya doctor, está bien, sigo las indicaciones y me enjuago. Entonces, ¿qué? ¿El flúor es en vano? ¿No tiene efecto en boca? Tú lo has dicho, el efecto del flúor al escupirlo y al enjuagarte prácticamente se está anulando. Entonces, si tanto quieres fortalecer tus dientes, puedes aplicarte el flúor en el consultorio dental. Es un tratamiento sencillo. El tratamiento de fluorización realizada en un consultorio dental te va a ayudar muchísimo más que el flúor que viene en las pastas dentales, sin la necesidad de estar teniéndolo en boca por muchas horas o dormirte con él sin enjuagarte. Y principalmente, si tienes un buen cepillo dental, tienes una buena higiene bucal, usas el hilo dental, el enjuague bucal, entonces tú estás que te cuidas, ya mantienes una buena higiene oral y el flúor que viene en la pasta dental no va a ser la diferencia. La diferencia la haces tú al realizar el correcto cepillado bucal. Entonces, no mantengas en boca todos esos químicos que vienen en la pasta dental, simplemente realiza el enjuague sin miedo. No te preocupes, si tú realizas bien tu cepillado bucal, como debe ser, todo te va a ir bien. Sigamos las instrucciones del fabricante, que por algo nos los ha mandado. Te pregunto algo, ¿acaso tú, cuando quieres preparar gelatina y lees las instrucciones y dice echar agua hirviendo, le echas agua fría y cruda? O si te quieres preparar una infusión, un té, un anís, una manzanilla, y dice aplicar agua hirviendo en la taza y luego colocar el filtrante, ¿le echas agua cruda y fría? Pues no, los fabricantes saben por qué te dan las instrucciones, ya que como dije, han pasado un control de calidad en el cual te dan la mejor recomendación posible para tu cuidado, o para el consumo, o para el uso de diversos productos. Ya lo sabes, realiza una correcta higiene bucal, cepíllate y enjuágate sin miedo. Si quieres los beneficios del flúor, te lo pueden aplicar en el consultorio. Lo principal, como siempre dije, es un buen cepillo, tener buenos hábitos de higiene bucal y así estarás muy bien. No mantengas químicos de más en tu boca, los cuales el fabricante te ha dicho que lo debes expulsar. Si esta información te parece útil o te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que puedas dejar un like o un comentario y los compartas con tus amigos para que esta información llegue a más personas. Recuerda que yo siempre te hablo con ciencia, no simplemente te doy mi opinión a la deriva y refuerzo con ciencia la información que te doy. Y recuerda, sonríe, que es algo muy hermoso que tienes y que no lo sabrás hasta el día en que te falte. Nos vemos.